El objetivo, lo que queremos como grupo es seguir afianzando o afirmando nuestra forma y nuestra idea de jugar al fútbol, de buscar los partidos y ganarlos. Así que todos esos condimentos están para seguir peleando por la clasificación. No sé si una mano, yo creo que es una obligación, una responsabilidad de los chicos que tenemos más edad. Lo único que tratamos de hacer es que se sientan o se saquen toda la responsabilidad, que empiecen a hacer sus primeros pasos y que la responsabilidad pase por jugar al fútbol en cada uno de ellos, que no se sientan que si se equivocan lo van a pagar caro. Siempre digo que el que lo hago se lo pueden hacer pagar caro es el periodismo o a veces la gente que le gusta más un resultado y no ve otras cosas. Entonces eso nosotros tenemos obligación de marcárselo a ellos. Esto el fútbol el fútbol no es 2, 3 o 10 partidos, sino es una carrera de años, y lo que le decimos es que disfruten este momento, porque este momento de Newell's, yo no sé si lo van a volver a disfrutar. Es un momento muy lindo, que se convive muy bien. Siempre estoy hablando de las puertas para adentro, las puertas para afuera no lo sé porque no lo veo ni tampoco me interesa, pero de las puertas para adentro es algo muy sano y algo muy lindo. Entonces eso le decimos que lo vivan y que lo disfruten. Es muy simple, las cosas para hacer o para venir en las circunstancias que vinimos nosotros se tienen que sentir, si no, no se hacen. Y ya está, no hay, no, acá no hay otra, no hay que dar una respuesta grande porque no existe, eso se viene porque vos lo sentís y ya está. Y la persona que sepa lo que es sentir algo sabrá cuál es la respuesta. Yo creo que todos los chicos que hemos venido es porque hemos sentido que teníamos que devolverle algo al club que nos dio la posibilidad cuando éramos chiquitos y ya está, no hay más nada que acotar. El que sabe lo que sentí ya sabe la respuesta. Después jugar con Newell's no lo tomo como algo especial, lo tomo como también lo tomo campeonato, no es porque sea la Libertadores sea algo especial, a mí no me cambia que sea la Libertadores o que sea el campeonato. Jugar con la camiseta de Newell's es algo, para mí es algo muy lindo, es un orgullo muy lindo y vestir en la camiseta donde, como recién te decía, me dio la posibilidad de hacer mi carrera o me dio esa posibilidad de vivir tantas cosas en el fútbol, siempre voy a estar agradecido. Y siempre cuando me pongo la camiseta de Newell's trato de dar lo que más que pueda. Equivocaciones, acierto, eso es parte de la vida, es parte del fútbol, pero vestir esta camiseta es a los que tenemos algo de cariño y de amor hacia el club, es algo especial. No, lo vivo con normalidad porque como se viene haciendo ya hace bastante tiempo y es el único camino que tenemos, es lo único que nos dice el entrenador, nosotros de adentro lo vivimos con normalidad y no sabemos o nos están diciendo de que no sabemos llegar al camino del triunfo de esa manera. Y si lo repetís cada día es algo normal. Sí sé que sorprende por el fútbol argentino tan mediocre que se ve en muchos partidos y ver un partido como el fin de semana entre Newell's Vélez, para el espectador o para la persona que le gusta el fútbol o quiere aprender al fútbol es un regalo de Dios. Entonces, por eso siempre o he recibido mensajes que tratemos de jugar así, como Vélez, como Lanús, como San Lorenzo. Son equipos que le están dando al fútbol argentino algo más vistoso, y eso es lindo, y se ve hay partidos abiertos. A veces uno escucha tantas tonterías del medio periodismo por los partidos que están abiertos, pero eso es el fútbol. Entonces, si uno pierde una pelota, no pasa nada, tiene que intentarla de vuelta porque es el medio, o es la cosa más linda que es jugar con. O el camino es dar 3 pases atrás para ver si podemos dar 5 para adelante.
y nosotros lo tenemos cada día, para nosotros normal, y también es un orgullo muy grande de poder estar en este tiempo en Newell's, donde las cosas futbolísticamente a uno lo hacen feliz, porque me hace feliz estar acá. Bueno, orgullo, alegría, satisfacción de estar en este momento en Newell's, por toda la trascendencia que se está adquiriendo. Siempre digo que si Newell's Old Boys estaría en Buenos Aires, hoy estaríamos jugando con el Madrid y el Barcelona. Lástima que somos del interior, y siempre del interior le jode mucho hacer 300 kilómetros para venir y darse cuenta de lo que se hacen bien las cosas. Siempre digo que el del interior tiene que hacer siempre el doble. Pero bueno, eso es el fútbol. Los que conocemos más o menos el manejo del fútbol sabemos cómo es. Pero también es algo lindo, porque trabajamos con mucha paz, trabajamos con mucha tranquilidad. Es lindo también que te reconozcan de otros lados, pero también es muy bonito que te reconozcan en tu país. Yo siempre digo que Newell's no fue reconocido como se debe, tanto Newell's como en el otro campeonato, Lanús. Pero bueno, sabemos cómo va y lo que vende y lo que es así, ¿no? Pero como a mí tampoco me interesa mucho, lo que más me da satisfacción es que la propia gente de Newell's, esos tres minutos de cuando nos aplauden, para mí es como ganar un campeonato, como ganar una copa. Ya es como que le estás devolviendo a tu gente algo tan lindo. No, lo dije siempre. No, nunca me imaginé todo esto. Nunca me imaginé el día de hoy, estar hoy jugando de esta manera en Newell's Old Boys. Nunca me imaginé todo este presente. No tuvimos, en 2 años que vamos, no tuvimos periodos. Siempre en el fútbol hay periodos, ¿no?, de alta y baja, que malos propone al debate lo que vive un periodista, que nosotros lo que vivimos, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que vamos, y a veces puedes pasar buenos o malos momentos, como todo, ¿no? Pero no, nunca me imaginé, nunca pensé que iba a disfrutar tanto de Newell's Old Boys, tanto de la gente, tanto del fútbol argentino, y que me lo dio la posibilidad Newell's Old Boys. Por eso voy a ser un agradecido. Y un agradecido también con la gente, ¿no? Porque la gente es una pieza fundamental en nosotros, ¿no? Si la gente está con nosotros, nosotros damos el plus. Se ve, cada partido se vio contra Vélez, que es muy simple. A veces el hincha verdadero de Newell's sabe lo que estoy hablando, pero a veces el hincha que duda, el hincha que es resultarista y no es de corazón, a veces tiene que entender que a veces un aliento o un grito bueno al futbolista lo hace reaccionar. Que si todos peleamos por el buen camino, las cosas van a ser más fáciles. Y bueno, Newell's es mi casa. Newell's, yo vine como dije antes, vine para darle una mano, porque sentía que quería venir. No hay muchas más explicaciones. Es donde voy a llevar a mis hijos el día de mañana a la cancha. Quiero ir con ellos, mostrarles, lo están viviendo hoy, pero también mostrarles todo lo que es como hincha, ser de hincha de un club. Yo también quiero aprender también ese lado, porque uno cuando está jugando no sabe lo que es el lado. Newell's Old Boys va a tener a Gabriel Heinze siempre cuando lo necesite. Es el club donde uno salió, y si Dios quiere como vayan las cosas, donde uno lo va a terminar, que ese es el deseo de uno. Y más no se pueden decir. Yo creo que después todo lo que es, yo siempre digo que la realidad o los hechos dicen más que 1000 palabras. Y bueno, los hechos de todos los chicos que vinimos es seguir haciendo este Newell's de la mejor manera posible, siempre con mucha honestidad, siempre por el buen camino, siempre fijándose en nosotros para mejorar y no deseando el mal al que está al lado para sacar ventaja. Seguimos nuestro camino. Y ojalá que lo más importante es que no es que Newell's
sea grande con Bernardi, con Rodríguez, Banega, Guzmán, López, Mateo, Eise, sino que siga sin ellos. Eso es un anhelo personal y que siempre lo hablamos los chicos. Uno hace las cosas que está haciendo ahora para que dejarle a los chicos una base o que sepan cómo se hacen las cosas. Y Newell está haciendo las cosas muy bien. Entonces ese es el camino. Después los chicos van a ser más grandes, van a decidir ellos, van a tomar decisión ellos, no vamos a estar malos grandes, pero también no van a poder decir que no tuvieron nunca gente honesta, gente que quiso al club, siempre quiso el club de sacando sus cosas personales y siempre pensando en Newell's Old Boys. Entonces nunca van a poder decir eso. Entonces si toman la decisión incorrecta serán porque ellos son así, no porque nadie se lo marcó.